¿Cuándo fue ese babosa? Pero no es una grosería de eso, güey. No creo que te ofendas por alguien que le digas baboso. Bueno, yo sí me ofendo, pero... Muy bien, empezamos con esa partida. Capitán Falcón contra Mew 2. Ah, no, Mew 2 digo. Bueno, iniciamos la batalla. Mew 2 como siempre recargando su bola sombra. Capitán Falcón esperando para entrar. Están haciendo los combos. Pero Mew 2 parece ser que se recupera. Parece ser que se había gastado el salto, pero no. Capitán Falcón le hace los combos. Uy, pero parece que no lo mata. Para Mew 2 parece que se ve pesado, pero es un personaje liviano. Es liviano. Bueno, como podemos ver, le está haciendo el dash attack y los multijabs de bola de fuerza psíquica. Parece que ese Mewtwo no se va a dejar hacer spike. Pero parece que Capitán Falcon sabe cómo entrarle. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Parece ser que la primera stock se la quita Mewtwo a Captain Falcon. ¡Captain Falcon! Por eso repito, Mewtwo parece ser un personaje pesado, pero en realidad es pesado, es un personaje liviano. En las estadísticas de Pokémon, como podemos ver, Mewtwo solo pesa, tiene un peso de 58 kilos, no es pesado. ¡Uy! Parece ser que lo mató ese básico. O sea, Smash respeta... Smash con los personajes de Pokémon respeta el peso de los personajes. O sea, Mewtwo se ve pesado. Mewtwo se ve pesado, pero en las estadísticas del juego solo pesa 58 kilos. Parece ser que este Mewtwo sí se sabe defender, ¿eh? Está dando una paliza al campeón de las carreras de Fizero. Pero parece ser que Capitán Falcon quiere quitar el stock. Tiene que respetar, Capitán Falcon tiene que respetarle esas opciones a Mewtwo porque Mewtwo tiene un buen rango de con su, gracias a su cola. ¡Uy! ¡Buena! Pero parece ser que me volvieron. ¡Uy! Casi le hace la garra sombra. Está raro. ¡Ay! ¡Qué buen castigo, güey! Bueno. Lo hizo como que se jalada y lo... Esto se pone 1-0, favor. No. A pesar de que Mewtwo no es un personaje legendario, lo consideran como un personaje legendario, ya que es el primer Pokémon que se rebeló contra los humanos, ya que no es un Pokémon, es una creación hecha por el ser humano. Pero fue el primer Pokémon que logró clonar a otros Pokémon, por eso se considera un Pokémon legendario. Siguiente partida. ¿Qué será el Piedra de revancha. Aquí vamos de nuevo, pues, esperando buenos jabs, buenos cancel jabs. Uy. Le hace las pequeñas bolas sombra. Vamos a ver cómo se defiende Hiro. Hiro tratando de dar patadas, pero no puede. La lógica de Pokémon, el psíquico siempre le va a ganar al tipo lucha. Ya que podemos ver claro. Por lógica, la mente le gana la fuerza. La estrategia le gana la fuerza. Como podemos ver, Mewtwo trata de recuperarse. Parece ser que le hizo rayo confuso.
No. Mewtwo no es tipo fantasma, es tipo psíquico. Pero tiene movimientos tipo psíquico, tipo fantasma. Parece ser que esta partida la va a tener un poquito difícil, tío. ¿Cómo se va a defender? Vuelvo a repetir. El psíquico le gana a Lucha. Pero parece ser que con un dash attack logra quitarle las tocas a Mewtwo. ¿Qué podemos ver de este Pokémon? Ya lo veremos. Uy, qué mal de... Qué mal de Lucha. Uy, qué buena, buena. Bueno, parece ser que este Pokémon legendario se trata de quedar... ¡Oh, qué mal día hay por parte de Capitán Falcon! Parece ser que Capitán Falcon está en aprieto contra un Pokémon legendario. ¡Pero no tiene sentido! Capitán Falcon pesa 80 kilos y Mewtwo solo pesa 58 kilos. ¿Cómo es posible eso? ¡Uy, qué buena está, güey!